Hola, aquí Zomi y el chef Olivier. Estamos en la cocina de Deir al-Balá con los ingredientes preparados. Ella es la australiana Zomi Fragmon. Ha muerto junto a otros 6 trabajadores de la ONG del chef José Andrés en un bombardeo israelí. Los cooperantes viajaban en 2 coches blindados y fueron atacados cuando salían de descargar 100 toneladas de ayuda en un almacén. Los vehículos estaban identificados con el logo de la organización World Central Kitchen y sus movimientos coordinados con el ejército israelí. Los fallecidos eran de varias nacionalidades: Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Palestina. Aquí vemos el momento en que sus cuerpos llegaban al hospital de Deir al-Balá, en el centro de Gaza. La organización señala que los trabajadores humanitarios y los civiles nunca deberían ser un objetivo y califica el ataque como imperdonable. Ha habido una auténtica cascada de reacciones de condena por parte de gobiernos y organizaciones internacionales. Lo ocurrido es inaceptable, ha dicho el primer ministro australiano tras conocer la muerte de su compatriota. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha asegurado que este ataque muestra que debe aplicarse el alto el fuego aprobada por la ONU. La ONG, que llegó a Gaza en una nueva ruta marítima a finales de marzo y que ha dado ya millones de comidas, ha anunciado que suspende de momento todas sus operaciones. Para el gobierno, la nueva normativa aragonesa es una involución contraria a derecho. Hay una vulneración, no solamente de la Constitución, sino también del derecho internacional. Cuando los servicios jurídicos finalicen su informe, el ministerio abrirá una negociación con esta comunidad para que rectifique. Pero si no hay pacto, dice el ministro, acudirá al Constitucional y organismos de derechos humanos. Apelo a esa responsabilidad de sentarse en una mesa para intentar llegar a un acuerdo en los próximos meses. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ayer ya anunció que no modificará su norma. Tras su estela, caminan ya la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Sus proyectos de ley, advierte el ministerio, equiparan dictadura y democracia. Hoy la pregunta para estos gobiernos se repetía. ¿Considera que el franquismo es una dictadura? Por supuesto, así es. Si hay que decirlo, se dirá, lo digo. El franquismo es una dictadura. Yo condeno todas las dictaduras, empezando por la que estamos empezando a vivir en España. Sus llamadas leyes de concordia, afirman estas comunidades, son constitucionales. La polémica coincide con este momento en Mojados, Valladolid. La primera exhumación desde que se anunció la nueva ley autonómica, que para los memorialistas no cumple con los criterios internacionales. Verdad, justicia y reparación. Ningún estándar de derechos humanos habla de concordia. 10 personas trabajan a petición de la familia y con fondos propios buscan los restos de Pedro de la Calle, un pastor detenido, torturado y ahorcado en el 36 por paramilitares falangistas. El PP defiende su comisión de investigación en el Senado. Dicen que la del Congreso no tiene sentido. Esa comisión de investigación está viciada. Es que quien preside la Cámara, quien es la tercera autoridad del Estado, la señora Armengol, es objeto de investigación. Y a la petición de comparecencia de Armengol en el Senado, hoy le suman otra, la del expresidente canario Ángel Víctor Torres, al que Koldo García ha señalado en una entrevista. Dice que habló con él directamente sobre la compra de mascarillas. El ahora ministro lo niega y dice que no tiene ningún problema en comparecer. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia. Feijóo cree que el gobierno intenta ensuciar al PP para no hablar de su corrupción. Si lo que pretenden es desviar la atención, que se olvide. Que elijan en cuál de las comisiones de investigación quieran dar la información que están ocultando. Y el PSOE deja abierta la puerta a pedir la comparecencia del líder del PP. Y es evidente que hemos conocido todos casos a través de los medios de irregularidades en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en otras partes. Bueno, pues hablaremos y veremos. Sumar cree que solo hay que pedir la comparecencia de quienes estén investigados judicialmente. Nos metamos en una especie de tumas que es, bueno, pues tú citas a comparecer a 25 y yo en el Senado a los otros 25. Así que acabe desfilando todo el mundo por una comisión y por la otra, consiguiendo que ninguna de las dos sirva para nada. Vox cree que PSOE y PP están compitiendo. Una guerra entre dos partidos por ver quién es menos corrupto. Y creen que ninguna de las dos comisiones servirá para nada.
Así sorprendía a las 5 de la tarde el ataque al consulado de Irán, en Damasco. Entre los muertos, 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, uno de ellos el general responsable de estas fuerzas, en Siria y en el Líbano. Israel ha violado la ley internacional y eso tendrá consecuencias, ha declarado en el lugar de los hechos el embajador. Su residencia se ha salvado del impacto. No han tenido tanta suerte en varios edificios cercanos. Wafa cuenta que estaba en la cocina cuando escuchó la explosión y durante unos minutos no supo si estaba viva o muerta. En Teherán, cientos de personas han escenificado la indignación del régimen que hasta ahora ha evitado el enfrentamiento directo con Israel. Pero hoy el líder supremo responsabiliza a Estados Unidos y el gobierno invoca el derecho a responder a este ataque. No dan detalles de dónde ni cómo puede ser esa respuesta. De momento, milicias proiraníes en Irak han lanzado un dron a esta base militar de Israel en el Mar Rojo. Un dron fabricado en Irán y dirigido desde Irán, ha puntualizado el portavoz israelí. Las milicias amenazan también con armar a 12.000 hombres en territorio jordano, donde estos días miles de personas han protestado por las buenas relaciones que Amán mantiene con Tel Aviv. Eran aproximadamente las 9 de la mañana, las 8 en España, cuando se produjo el tiroteo. El autor, que ha confesado los hechos, es un alumno del colegio de 12 años. Entró y disparó a sus compañeros en esta escuela de Banta, al sur del país. Una hora después, según confirmaba la policía, el chico era detenido cuando escapaba de la escuela con la pistola en la mano. El arma es legal, pertenece a un familiar cercano. Lo que todavía investigan son las causas del suceso. El primer ministro, Petteri Orpo, ha reconocido que la edad del autor es impactante y que todavía habrá que esclarecer cómo pudo hacerse con el revólver. Finlandia es el país de la Unión Europea con más armas por habitante. Uno de cada tres tiene una. Hay que recordar que en las últimas dos décadas se han producido varios tiroteos indiscriminados, dos de ellos, como el de hoy, en escuelas. Florida, rodeada de estados que prohíben el aborto, suele ser el destino al que recurren las mujeres del sur de Estados Unidos para interrumpir su embarazo. El mes que viene dejará de serlo. Estará vetado a partir de la sexta semana de gestación, cuando muchas ni saben aún que están encinta. Es el desenlace de uno de los dos fallos que la Corte Suprema de Florida ha dictado en el mismo día, uno de cal y otro de arena. El otro da luz verde a un referéndum en noviembre sobre el derecho al aborto. Debemos elegir lo que queremos mientras acatamos la ley, dice Dominica. Soy provida, pero no creo que deba imponer mis creencias, dice esta votante. En otras consultas, incluso en estados conservadores, ha ganado el derecho al aborto. La desprotección a nivel federal por parte del Tribunal Supremo hace casi dos años no solo dejó la decisión en manos de cada estado, ha abierto la puerta a litigios contra la píldora abortiva o los tratamientos de fecundación in vitro. Biden espera que los derechos reproductivos de las mujeres definan las elecciones de este año. Por primera vez, incluso, una vicepresidenta ha visitado una clínica abortiva. Pero para los republicanos es un asunto espinoso. No les ha dado buenos resultados en las urnas. Sin concretar demasiado, Trump parece inclinarse por prohibir el aborto a partir de la semana 15. Más de una docena de los 50 estados han prohibido casi o totalmente las interrupciones voluntarias del embarazo, sin que eso haya servido para reducir el número de abortos en Estados Unidos. El año pasado se practicaron más que nunca en la última década. A Marisol le diagnosticaron autismo con un año. ¿Algo más? Y lleva 20 soportando la incomprensión. De decirte que eres un bicho raro, de que eres tonta. Para no sentirse excluidas, las mujeres con TEA tratan de adaptarse a los estereotipos de género, camuflando sus dificultades para la interacción social, hasta el punto que en ocasiones ni siquiera llegan a ser diagnosticadas. Las niñas y las mujeres tienden a adaptarse a la sociedad más que los niños. Pruebas médicas sesgadas según los expertos por los roles de género y porque ellas han sido olvidadas por la ciencia y planes de inclusión. Ha sido en este centro municipal para adultos, hola, donde a Cecilia la han orientado para que ayude a su hija ante situaciones comunes como la regla. Este sistema hormonal menstrual afecta mucho en su conducta.
me frustro a veces y ella también se frustra a ver que, porque no sé ni ella ni yo qué es lo que le pasa. También las mujeres con autismo sufren más problemas de salud mental. Hay una mayor propensión tanto a la depresión como a la ansiedad, hay una mayor tendencia al suicidio. El Ministerio de Derechos Sociales ha publicado una estrategia para mejorar el diagnóstico y la atención de las personas con autismo, con especial atención a las mujeres, porque se ha demostrado que es un solo espectro con infinitos matices. A pesar de las lluvias en Semana Santa, el turismo vuelve a impulsar el empleo. En hostelería, trabajo. Más del 40% de los puestos creados en marzo, más de 80.000, pertenecen a la hostelería. Palma sí, porque hay mucho trabajo aquí. Baleares y Andalucía son las comunidades que crearon más empleo. Toda la familia trabajamos de autónomos. El régimen de autónomos suma 15.000 afiliados, la mayor subida desde 2018, y lleva la cifra total a su máximo en 16 años, algo que destacan los empresarios. Focaliza de manera muy excepcional en actividades pues, científicas, tecnológicas, lo cual es muy, muy, muy interesante. Incluso el lunes santo se rebasó por primera vez la cifra de 21 millones de cotizantes. Pues justamente el 31 de este domingo terminé ya el contrato. Aunque el mes cerró por debajo de esa cifra. Nunca antes ha habido tantas mujeres trabajando, casi 9,9 millones. Son ellas las que tiran de la afiliación. En los últimos 12 meses, el sistema ha sumado 500.000 más de cotizantes. En este caso tiene rostro de mujer, porque el 56% de ese empleo que se está creando es empleo femenino. El paro cae más entre ellas y baja en todos los sectores, sobre todo en servicios. El PP no se cree las cifras que da el gobierno. Porque somos el país de la Unión Europea con las tasas de paro más alto, con la tasa de paro juvenil más alto y con la tasa de paro femenino más alto. Y Comisiones Obreras pide al Ejecutivo seguir trabajando para conseguir el pleno empleo. Hay que seguir impulsando el empleo de calidad y reduciendo la tasa de desempleo, que sigue siendo alta en nuestro país. El desempleo baja en todas las comunidades, menos en Euskadi y Madrid. Dime.